Esta casa fue hecha en 1928. La hizo mi papá en compañía de Ismael Cañarte, que ya ambos fallecieron. La casa ha sido una casa paterna donde nosotros nacimos y nos hemos criado. Nos criamos todos aquí, ya la tercera generación. La casa siempre ha sido bien mantenida porque hemos estado en el cuidado de ella y estar siempre pendientes de todas las cosas que necesitan aquí. La familia día por día va creciendo, y eso van llegando los unos, los otros se van, los otros llegan, y al fin y al cabo sigue la misma familia heredando lo de la casa. Siempre yo, que he hecho el frente de la casa, me ha gustado tener cosas antiguas, me ha gustado organizar bastantes trayectorias que hemos tenido aquí, como los primeros de enero, la fiesta de la Virgen del Carmen, muchas fiestas que nosotros celebramos aquí. Celebramos el 6 de enero, que era el día de la maicena, celebramos el día del amor y la amistad, celebrábamos el día de los niños, pero ya esas fiestas se han ido acabando, por las circunstancias de la vida ya se han ido terminando y ya uno va dejando pues las costumbres. Entonces, siempre la gente busca el qué es para hacer sus tertulias, para venir a las comidas que se invitan y todo. Esta casa llama el qué es porque mi papá le puso ese nombre cuando él estuvo por allá viajando, no sé dónde, y había un pájaro grande, y ese pájaro tenía 7 colores en la pluma. Y entonces a él le gustó mucho ese pájaro y le preguntó al que lo llevaba que cómo llamaba. Le dijo que ese pájaro llamaba el ques. Entonces mi papá, cuando construyó esta casa, le puso ese nombre de ese pájaro. Ese es el nombre de la casa, por haber sido de un pájaro que llamaba así. Ese es el contenido del ques. De aquí salía la familia Castañeda en las fiestas municipalistas de Bugalagrande, que se celebran en agosto. Aquí fue una tradición de la familia Castañeda, y aquí salíamos y todo el pueblo se venía a aglutinar para ver la salida de la familia Castañeda. También para saludar a mis primos, a mi familia que está en el exterior, Antonio Ochoa y todos sus hermanos, papá, mamá, ellos viven por allá y siempre mandan unas esquelas que con dibujo y cosas de por allá. Y a todas las personas de Bugalagrande que están en el exterior,
Un saludo muy cordial y que nunca se acaba el que siempre esa historia sigue y sigue para recuerdo de todos los que se ausentan de aquí de este pueblo hermoso y querido. ¿Qué tal amigos de Colombia y el mundo entero? Hoy estamos en la Casa de la Cultura desde el Parque Central de Huala Grande, pues llevándoles en vivo y en directo nuestro programa Talentos a través de Producciones PG. Hoy estamos pues con uno de los conocedores y fundadores de la música folclórica aquí en Huala Grande, Ney Domínguez, quien es el fundador de las Estampas Negras. Ferney, bienvenido pues a Talentos. Bueno, muchas gracias, agradeciendo pues al canal, a ustedes por la oportunidad que nos brindan, y pues en sí estamos diciendo que difundir el folclore, el arte, es tener otra nueva vida para que el artista, los jóvenes, muestren su talento. Y además abrir una ventanita para que miremos que en Colombia y en muchos países, o en muchos pueblos de nuestro país hay mucho vicio. Entonces a través de la cultura, a través del arte, podemos despegar un poquito ese flagelo que nos está matando. Ha sido una experiencia muy bonita a través de pues muchas dificultades que ha tenido los grupos. Todo grupo cultural tiene bastantes dificultades por el transporte, logística, vestuario, es decir, transporte, muchas cosas. Pero a través de mucho mucho esfuerzo el grupo ha podido salir adelante. Y por ende, en estos momenticos que vamos a completar 30 años, podemos decir que somos el grupo más antiguo del Valle del Cauca porque hemos recorrido varios departamentos. 11 departamentos, hemos recorrido casi todo el Valle del Cauca, casi todas las veredas, y hemos difundido el folclore nacional por diferentes partes del país. ¿Y cuál ha sido la aceptación que ha recibido a nivel nacional? No, muy buena, claro, porque es que cuando uno va a otra ciudad, pues es muy bien acogido, porque la cultura, el arte, el folclore, son acogidos en cualquier parte, porque es difundir, es mostrar a través de los niños, los jóvenes, los adultos. Entonces la cultura no puede desaparecer, la cultura tiene que estar vigente. Ok, el apoyo que ha recibido de las entidades en Huala Grande y además de la alcaldía municipal, ¿cómo ha sido? Pues en parte ha sido muy regular, porque algunas entidades pues, nos han aportado algún dinero o algunas cosas, pero a veces de pronto la falta de recursos económicos nos ha impedido de pronto realizar otras giras a nivel internacional. Pero entonces, ahorita estamos viendo que pues por parte de la nueva alcaldía, pues estamos recibiendo mayor apoyo. Hay unos jóvenes que llevan pues 5 años, como la niña que está presente. Tenemos a Angélica, que ya lleva 8 años en el grupo. A Marlene Muñoz, que es una de las fundadoras. Tenemos a Nidia Ramírez, que también es una niña fundadora. A Fabiola Ríos, que está dentro del grupo, pero es adulto mayor. Tenemos también a Sandra, que es una de las niñas que está también en el grupo y también adulto mayor. Tenemos a Jessica, que es del grupo actual. Tenemos a Meneses, que también es del grupo actual. Y aquí a Rubel Pino, que es uno de los fundadores, pero también pertenecen al grupo de danzas Estampas Negras. Y allá atrás tenemos a uno de los del grupo juvenil, al joven Cristian, que es uno de los niños jóvenes del grupo de danzas Estampas Negras. Para despedirnos ya, pues, aquí en Talentos, un mensaje para todos los colombianos y para todos nuestros hermanos a nivel internacional. Bueno, mi mensaje es que continuemos difundiendo, así sea donde estemos, la cultura, el arte, el folclore, no solamente en la rama de la parte de danza folclórica, sino también lo que es la pintura, lo que es la música. Esto nos llena el espíritu de sabiduría, y yo creo que a través del arte, la cultura, los pueblos pueden salir adelante y la paz va a perdurar por mucho tiempo. Ok, señores, un aplauso para todos ustedes, de verdad, bien merecido. Ellos son Estampas Negras aquí en Talento. Muchas gracias, Fernández.